Aquí nos encontramos en la cacería de mapache. Está haciendo mucho aire. A ver si puedo detectar uno. Si no, como quiera, será para otro día. Pero ahora voy a dar la vuelta. Es difícil cuando los he visto. Es cuando está el aire bien calmado. Y es cuando empiezo a escuchar donde hacen ruidos. Porque de por sí que hacen como un ruidito, como marranitos, y empiezan como a escarbar las hojas o algo, y es cuando los detecto. Ahorita está haciendo mucho aire, así de que va a estar difícil, pero el intento se lo va a hacer. Traigo mi rifle 22, el Marlin. Vamos a ver qué sale. Miren qué chulada de noche nomás. El aire sí afecta mucho. Creo que estoy viendo dos. Dejen a ver si puedo hacer el tiro. Mírenlo, mírenlo. Este quiso correr. Va herido. Va herido y era el más grande. Híjole. No la puedo creer, se me peló. Se me peló el más grande. Ay, 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 no lo puedo creer. No entiendo, le pegué bien. Me la arrimé ahí bien, acá lo vi. Híjole. Ah, estaba enorme ese animal. Hijo de su madre, cayó uno. Pero... miren nomás, ese es un chicuelón, amigos. Hay que cerciorarnos porque estos animales muerden. Así es de que vamos a cerciorarnos. El tiro quedó en la pura mollera. Miren nomás. Qué chulada. Ando solo, amigos. Los reto a venirse. A venirse solos en la noche a cazar. Ahorita van a ser las, creo que las 10 o las 11. Ya ni sé, la neta. Ando a sude y sude.
Pensé que no iba a caminar mucho, pero... Ah, cabrón. Cabrón, sí se paniquea uno, ¿eh? Bueno, lo reto a venir a cazar de noche solos, solos, mis compas. Nomás con su rifle, el mejor amigo aquí en el monte. El rifle de uno, la escuadra. Eso es todo. Bueno, no pude encontrar el otro animal. Ya voy directo a la troca. Traigo un chingo de sed, no traigo agua, no traigo nada. Así es de que ya quiero salir de aquí. Está bien de noche, nomás miren. Voy a apagar la luz. Ay, 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 ay. Ni la luna. Qué chulo animal. Pero se me peló el monstruo. El otro sí era un monstruote. No entiendo todavía cómo aguantó el rifle 22. La neta, sí me sacó de onda. Estaba grande ese animal. Como quiera, miren. Miren nomás. Qué chulada. Bueno, déjenme apresuro. Y bueno, amigos, ya llegamos aquí a la cabañita. Miren, aquí tenemos el animal. El proceso de quitarle la piel y todo, de limpieza, pues no lo puedo mostrar aquí, pero eso es lo que voy a hacer ahorita. Ya puse un pedazo de cartón. Aquí están mis hijos, miren. Me han venido a ayudar, canijos. ¡Chis! Amigos, pues miren, aquí tengo ya el mapache. Así es, ya lo pelé. Este es el puro cuero. Ahí en la hielera tengo las dos piernas, los lomos, que bueno, unos lomitos así. El mapache estaba chiquito, como les había dicho, no tenía mucha carne, pero como quiera lo vamos a cocinar. Pero lo que estuve chequeando, que el cuero no lo tienen muy muy grueso y tampoco está muy peludo. Creo que están pelechando en este momento. La cacería de estos animales ya empezó. Ya los puede uno empezar también a atrapar. Necesitas una licencia diferente a la de cacería, que es de trapping season. Necesitas una licencia. Está muy barata también, pero como quiera necesitas mirar qué tipo de animales puedes atrapar y cazar. Este es el único animal que puedes encandilar en la noche. No hay otro animal aquí en el estado de Nuevo México que puedas aventarle la luz y cazarlo. Este es el único animal, ni coyote ni nada, ni mucho menos venado ni ese tipo de animales. Así es de que tengan mucho cuidado con lo que hacen si viven acá en Estados Unidos. No hagan cosas que les pueda traer problemas. Entonces, este es el único animal que nos dejan cazar aquí en el estado de Nuevo México en la noche, y el por eso que fui con el 22. Como ustedes miraron, erré. El otro sí estaba grande, pero iba a ir ahora a cazarlo, a buscarlo otra vez, y si es que estaba herido o algo. Pero ya me arrepentí, por lo mismo que miré la piel de este y no está muy gruesa. Así es de que creo que me voy a esperar un mes más hasta que tengan la piel bien gruesa y el pelo, el pelaje ya sea de invierno bien. Ya está haciendo frío, pero todavía no entra el invierno bien. Así es de que apenas empezó la temporada de mapache, tenemos muchos meses para poder cazar. Así es de que dejen su like si quieren mirar una buena cacería de mapache. Yo sé que hay unos grandísimos ahí. Ese que se me fue, no sé si se alcanza a mirar en la cámara, pero está grandísimo ese. Ese era al doble que este mapache. Entonces lo voy a dejar crecer, ojalá, y está medio raro, pero ojalá y haya fallado yo el tiro. El tiro era a dos pies, que es, no sé, pero pues en una mano traía la lámpara y la cámara, en otra mano traía el rifle. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Porque muchos van a decir, ay, 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 que hinche pelón, que mira, dos pies, si le erraste, si no le pegaste en la cabeza. Bueno, también hay que mirar la cámara, la luz, con esta apretándole y con esta el rifle. Entonces no sean tan malos conmigo, porque yo sé que va a haber varios. Ya no voy a cazar en este mes más mapaches. Nos vamos a esperar para poder obtener una buena piel
y aparte obtener una buena carne, y si es que me gusta. Si no me gusta para nada la carne, yo no voy a andar cazando este tipo de animal. Así es de que por esta vez lo voy a probar, y si no me gusta, nunca más vuelvo a cazar este animal. Y luego aquí traigo, miren, al futuro cazador, el güero, ¿verdad, mijo? Pinche güero de Jalisco, dígales. ¿Me vas a ir a ayudar tú? Tienen miedo, es que parece que no, pero ya cuando está uno allá adentro, ay, apaga la lámpara y ucha, que te agarran por atrás. Apenas entré aquí al terreno y también estaba ahí un venadito, 4 puntas creo, máximo 6, pero chicuelón. No lo alcancé a mirar bien, pero también andaba una venada. La misión es grabar a los mapaches, no les voy a tirar, solamente grabarlos. Pero si no, grabar a los animales que hay ahorita. Van un friego de guajolotes, miren. Ya no lo alcanza a mirar muy bien. Ah, miren, ahí va la venada. Qué chula. Aquí tengo el mapache a unos 50 metros, pero lo prometí, no le voy a tirar. No traigo nada, nomás traigo mi escuadra y esa nomás, pues, en dado caso, ¿no? Uno nunca sabe. Pero aquí está el animal, miren, ahí se los volteo. Está grandecito, ya me está temblando la mano. No se crean, está en el field de este lado. Esta persona, con él no hay problema, siempre me ha dicho, hey, si se pasa un animal para acá o miras algo, tú métete, no hay problema. Así de que de este lado puedo cazar y todo. Miren, ahí va. Mírenlo. Pero como dijimos, se la vamos a perdonar. Y ahí viene, a lo mejor aquí lo topo. Son muy ciegos estos animales. Creo que ya me vio. ¿Qué onda? Ya me miró. No te voy a hacer nada.
Lo que sí estoy viendo mucho en esta carne, le voy a dar otra enjuagada, es de que está muy grasosa. Esta carne está muy grasosa. Estuve investigando de este animal que la grasa tiene un sabor malo. Como les digo, esta es mi primer vez probando mapache. Yo de donde vengo, de Jalisco, la verdad, en aquí yo nunca oí a una persona que se comía este animal, el mapache. Nunca miré, nunca nada. Así de que no tengo nada que decir de este animal hasta que yo lo pruebe. Entonces traigo la espinita, lo vamos a probar. Si me gusta, pues vamos a bajar la población de los mapaches aquí alrededor. Aquí estamos en una de las partes favoritas mías, en el río. Miren los lomitos, les digo, el animal estaba chico. Ahí está todo, un poco de cebolla y muchos ajos. El ajo pues es para limpiar cualquier olor y todo eso. Y aparte pues le da un saborcillo también a la carne, por de mientras que se empieza a cocer. Bueno, esto se va a tomar rato, así es de que... Espérese, ahorita le contamos qué pasó. No, hombre, camaradas, si les cuento, bueno, yo soy real. Ahora sí, como dice la canción, ¿no? Real hasta la muerte. Así es de que les voy a contar qué me pasó. Estaba justo ahí en el río, acostado, agarrando la sombrita, echándome unas frillitas y todo, todo perfecto. Acabé de cocer la carne por 2 horas y que me acuerdo, la iba a empezar a sazonar. Andaba buscando la sal, la pimienta, pues ¿dónde está? Pues no traía. Entonces, pues tuve que salirme del río. Estaba la neta bien a gusto allá, pero bueno, así son las cosas. Ahora me vine aquí a la cabaña. En este canal le digo aquí la cabaña, en el otro canal le digo la casa de campo. Si no me sigues en el otro canal, pues ve y chécame el pelón de Jalisco. Quién sabe la neta cómo va a estar este jale. Estos ya están los míos, déjenlos saco. Creo que va a ser lo primero que nos vamos a botanear. Bien doraditos ya quedaron. Aquí tengo, miren, un bizcacho del diablo. El Fireball. A veces me gusta este, pero ya tengo mucho, la verdad me anascó toda esta botella. Ya está hasta concentrado, ya tiene como 2 años esa botella. Pero a veces me gusta solo, nomás como con hielos, y le echo este whisky, la neta está bien bueno. ¿Para qué les echo mentiras? El animal no se miraba muy apetitoso. La verdad, no es algo como un conejito, como una huilota, como... O sea, es algo muy raro para mí, no se mira apetitoso ni nada. Trato de darle un olor, pero no tiene nada. Yeah.
¿Saben a lo que me supo? A esos chicharrones de puerco, donde quedan quemaditos chicharrón, lo que es el chicharrón de la pura grasa. Creo que es porque son mantecosos estos animales. A esa costrita de las carnitas o de los chicharrones, así. Por ahí miré unos comentarios que dijeron que parecía la carne de puerco. Tenía razón ese que me puso, la neta. Ya quisieran que pensé que estaba duro. No, no está duro, está bien blandito, miren. Miren, ay, ay, ay. Está bien blanda la carne. No, y especialidad, Bueno, como les dije, nomás traigo los chilitos curtidos. Vamos. Miren. No sé si se mire bien, pero ese es el taco de mapache. Suavecita la carne, jugosa. No entiendo, la verdad, el por qué la gente no se los come a estos animales regularmente. Miren el hueso. No es mapache, pelón, miren. Ahí está, miren la carne blanca. Miren, ahí está la carnita blanca. Pobres mapaches, ahorita ya han de andar escondiéndose hasta por debajo de las piedras, en cuevas, en todo. Ya les está llegando la información que al pelón le gustó la carne. Les voy a decir sinceramente, ustedes saben que yo he hecho también carnitas de liebre. En este canal vayan y chequen mis videos. He hecho carnitas de jabalí, de pécari y de collar. Pues ni el jabalí, ni la liebre, ni el conejo, ninguno de esos animales que los he hecho carnitas han sabido como este mapache. Mi respeto, la neta. Y no estoy payaseando, me cae. Así es de que ustedes tantienle más o menos lo bueno que está este jale. Ni el conejo le llega a este jale. ¡Oh! Especial, miren nomás. Miren nomás qué jugosa se mira ahí. Miren. Miren, y no les echo mentiras, ahí está, miren, eso quedó del mapache, eso quedó, miren. Me animo a decir que está más bueno que el venado, a ver si no me cuelgan los cazadores, pero me animo a decir eso, así tan bueno está, nada de olor, nada de tufo salvaje. Sabor, nada, jugoso. Ustedes saben, la carne salvaje tiende a ser muy seca. Cualquier tipo de animal salvaje. Este animal estaba, pero...
No, 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 grasosito. Ay, ay, ay. Ahorita les mandé un mensaje aquí a los camaradas, a compa Ernesto y al Fer. El Fer como que se le antojó. Así es de que vamos a agarrar unos, mi compa. Y vamos a hacer aquí unas carnitas aquí en la cabaña. Ahí vienen las cacerías de grandes animales. Así es de que esténse atentos, suscríbanse, prendan la campanita como dicen por ahí, para que les llegue la notificación. Un gran saludo a todos y nos vemos.